Sí, sí te puedo invitar ahora. Ahora me deja invitarte. It is a party. Nos bota esta mierda, me cago en la madre. Sí, me lo estoy viendo a ti. Sí, me llegó. Está cargando. Me botó. Fuck. Siempre te estoy tirando. Yo no he dicho nada. No me deja unirme, qué carajo. Intenta... Oh, espera. Joder, está cabrón. Si quiere, tira un juego y yo intento unirme si no está lleno. Porque esta mierda. Y se le pegó una bellaquera ahora. Join. Ahora me dejó. Pero puede ser que caigamos en contra. Ah, no, nos puso juntos. ¿Te mutió? No, no está hablando. Caímos juntos. Está jugando conmigo. Es un chino. Pero ¿qué yo hago? Estoy diciendo que está jugando. La agresividad es tuya. Va a jugar solo. ¿Qué es esto?
Ese cabrón hay uno. Abajito el cabrón. Y me flasharon otras puñetas. Sí, yo creo que cambiaron. Nos dieron una flanquea de madre. Ah. Assault packs down. Come get it. Ya no, tú me tiras en medio. Si sí, les gusta campear al equipo ese. Una relación íntima con el player tiene. Ay, María, casi me matan. Sí, esa que te dan es una porquería. 5. Te dan otros creator class, pero ¿qué tú dices? Yo tengo tactical, so en B, no, en la cruz. ¡Ah! No me mates, cabrón. Tengo un chopper. Ay, María. ¿El cuál era alfa? Dame un chopper. Cogieron bravo. Triple. No, yo no sé, allá tus dilemas, no me metas a mí en esos dilemas tú, ustedes. Ganamos. Ah, aquí no es por el último kill, aquí es por el mejor juego, Sí. Yo no te he tirado, yo no te he dicho naive. No, el medic te sube la vida. El medic. El tipo que yo estoy usando, él te sube la vida. La habilidad especial de él. Bravo.
Pues no. Este cabrón está detrás de la fucking esquina. Están metidos en la mierda esta. En el túnel. Sí, en el túnel ese. Están ay, María. Nos cogieron alfa. No. Core, está core. ¿Qué pasó? Estaba metiendo a multiplayer. Nigga. Ahí con el alfa. Te estás desahogando. ¿Por qué tiene que ser yo todo? Me cago en la mierda. Deja que instale. ¿Lo hubieras comprado anoche? Pero no te va a dejar jugar zombie cuando instales. Te va a dejar jugar este Battle Royale. Porque no, el juego no instala completo. Instala el Battle Royale primero, después instala el otro. Sí. Ay, María, está en el túnel. Sí. Joti. ¿Cómo están allá? Ah,
bagged him. Attack him. Get a UAV on station above. Sí, todos se están tirando por ese lado. ¡Ay, me cago en la madre! 31-18. Neutral, te fuiste en neutral. Es que esa mierda, la primera pistola esa. No, eso sí que no. Level 8. Para subir rápido, este control es bueno. No, no puedes jugar multiplayer. Tienes que esperar que descargue. No sé, nigga. Yo jugué Battle Royale por la noche, eso. Yes. A mí me gusta el medic, pero Ronin es bueno, Battery es bueno y cambié fucking mega. Ese tiene un pejo, yo creo. Oh, es shield. Este es Summit. De Black Ops 1. Estaba bueno. La encendí esa. Me cago en la vaina. ¿Cómo yo me inyecto? En la linco. Ay María, me pegué y me jodió. Me mató. Espada. Me cago en la... ¿Qué vine, bro? What the fuck? Este cabrón. Yo me siento igual, le bajo la mitad de la vida y no mato a nadie. Ay, María. Estamos en un party, ¿cómo te va a enganchar? Oh,
Diablo, estos cabrones son tanques. Yo estoy bueno. En este también me estoy yendo horrible. Y me mata de al lado. Pero no, ¿no abriste más clases de pistola? De las esas que... Pues tú puedes cambiarla. Dale... En opciones. Ese... No sé, el espejo de casa. Súbete a la vida. Me... Cuando miro tu muñeco me sale la bajita, arriba. Hay doble. Ay, María. Ahí hay uno. No morí. Pero cómo me mata el cabrón. Aquí. Sea la madre este tipo. Hostile UAV circling. Securing Charlie. Enemy sensor neutralized. Date buena. Hay otra espalda. Está pendiente. Yo también me fui 10, 10, 16. La sal, yo la encuentro que es tan fuerte. Vamos a seguir usando la submachine en esta. Voy a probar esto, porque en verdad que no estoy matando con la submachine gun. Diablo. Qué clase de viola. Inbound.
Ave María. Pero que es este spawn al frente de él. Algo estoy bien malo. Y no mueren, ¿verdad? Que vine. Ay, María. María, por poco tiro. Empiezo a matar en el puto final del juego. Yo me fui 27-35. Aquí no me voy mierda. Está bueno el juego. Está cabrón. Malo con cojones, pero está cabrón. ¿Qué tal? Sí, hay dúo. Tienes que salirte tú, tú eres el líder. Sí, yo estoy dando para atrás. Tienes que ir a Blackout. De dúo. Sabía que no podía perder ante mi gente, ¿me entiendes? Howard me había... sí, pero tú puedes cambiarlo. Definitivamente tenía que personalizar. Y eso fue lo que hice. Tienes que unirle personalizar. Si me el personaje. Ranger. Level 80, what the fuck. Ah, no, sí, pero en Blackout, donde sale la tipa bien grande, donde y este y de cuadrado, pirámide. Mierda esa. Ajá. La tipa, ¿te sale desbloqueada? Póndele encima de ella. In Mexico, boxing can't offer a layup for everyone.
chance. Pues yo creo que en lo personal para mí el box me ha ayudado mucho porque yo soy muy agresiva, soy muy explosiva. A mí por cualquier cosa luego le digo, entonces esta manera me está ayudando a disciplinar mi manera en la que como yo me comporto. Entonces ya me han demostrado que esto, estar golpeando, no se puede utilizar simplemente para una agresión, sino como una manera. Tienes que invitarme, invítame tú. Como de la manera correcta, por medio de mí. Gracias a todo esto, pues yo también he dejado de consumir drogas. Entonces estas mujeres, a estas mujeres les ha beneficiado mucho tener esta oportunidad en el box. Pues son chicas muy de carácter muy fuerte. Ahora. Sin embargo, esto les ha permitido moderar su comportamiento y ha generado como una disminución de violencia. Ron de ready, ready to play. Lo que son los límites, lo que es la tolerancia, que son valores necesarios para poder vivir un ser humano en sociedad. De ti con dile dúo. Mejor lo hacemos dúo. Y después cambiamos. Ajá, no, de la abajo donde dice ready. De los personas. Ajá, deploy. El level de aquí es diferente. El de multiplayer. Lo saco otra vez. Sí, tiene que ser eso. Bajado. No, aquí no. No vamos para multiplayer. Vale, yo me uno. Sí, yo juego lo que sea. Sí, me avisa. Outsiders with the guts for are invited into prisons for sparring sessions. Apparently, it's not that big of a group. No, esto está lleno. Está bueno, 44 pasarme. A ver si alguien se estaba. De ahí regreso a la vida de todos los accidentes que he tenido, han sido de muerte. Llevaba 4 personas y con ese me estrellé con un torto donde supuestamente habíamos fallecido todos. ¿Te gusta más? Pero el único que se dio con vida fui yo, todos los demás murieron. Tuve un problema en la calle, me estoy peleando con otro y llega otro por atrás y me apuñala. Me atraviesa el pulmón. Entonces, de ahí, así decía, ya nomás le quedan 7, 6, 5 de 5 que da. Por eso me pusieron el gato. Pero David me dice que se va. Sí, está lleno, dice Fo. Ahora me dejo unirme. Ah, ok. La mayoría de los internos que
adicción por alcoholismo. Sí. Sin embargo, aquí nosotros, cuando nos piden la ayuda, que quieren componerse, que quieren ser, ya no como boxeadores, sino para sus personas. Ah, María, se llenó. Vas a hacerle ganas, te vas a quitar de las drogas, ¿no? Porque si no, mejor no entres. Y lo dejaron normal, pero yo no sé qué le pasa a esto. De que todos los peleadores que he tenido se han ido a la calle y unos siguen peleando, otros siguen trabajando. A veces eso es satisfacción para mí. Bueno, esto fue porque son cosas que a veces no piensa uno, siente que no le va a pasar uno nada de esto. Desgraciadamente, pues tenía conexiones no con la droga ni con nada, sino con la bebida. Y eso fue lo que hizo que yo viniera para acá. ¿Pero qué delito cometiste? Homicidio. Bueno, ahorita llevo 10 años. No me gusta hablar mucho de eso porque la verdad, honestamente, me da pena, me da vergüenza de esta situación porque me hace sentir acá dentro. Bueno, yo a lo que estoy, a lo que yo deseo y que siempre le pido a Dios si me dé esa oportunidad, quiero ser el mejor entrenador de mi país, porque yo sé que está Nacho Beristain, que para mí es no, el mejor. No, estoy esperando aquí. We are at Romanza Gym. This is Nacho Beristain's gym. This is where some of the greatest champions. Ay, no, se llena. Whole party. This is like folklore to me. The amount of champions that Nacho Beristain has trained is unrivaled. I arguably the best trainer in the world. I'm embarrassed actually to put on boxing gloves. ¿De dónde? I'm gonna do it anyway. Me dejó. Hardcore domination. Ahí es bueno, para hacer punto. Es un free for all. Mismo tiene que acostarse. Para su best time. ¿Tú? ¿Quién? No, yo no, yo no tengo. Sí, de lejos, cuidado. Estamos perdiendo a Alfa. De a peso. Oh, yo puedo coger lo que sea. ¡Qué puñeta! No he dicho nada. Sí, no es muy bueno.
Techo. Carajo, es eso. Ah. Ya lo tengo. Este game mode es bueno para hacer los headshots. Si están cambiando así. Ay, María, la espalda. En B, yo lo cambié a táctico. Bien grande para sniper, muy abierto. Me ganó un trofeo. Es el negro. ¡Dispara, dispara, dispara! Hermana. Subirme la vida. Oh shit, what the fuck. Ah, cuidado. Bueno. Intenté recoger bravo. Primer round. This isn't 0 week. Step it up. Sí. Dale el cuanti 3. Mi mamá para mí.
¿Qué te bebiste? Bloodthirsty, Merciless. Ah, me mareé, qué clase, cabrón. Sacar chopper. Sí se tarda porque son muchos gigas. Sí, boja, eso es una mierda. Ya lo echó, pero ese es bueno. No, si dejan temprano. El pari la botó. La botó. Ah, María. Ah, qué vine. Otro Bloodthirsty saqué ahí. 43. Vamos a coger Charlie. Oh. No. Vamos a poner Bravo. ¿Dónde está este cabrón? Hacen uno el chivo ellos. Bien cabrones. Ganamos. Booking. Al principio nos estaban jodiendo, pero después cogimos el truco. Esa mierda, esa submachine gun. Ramp. ¿Verdad que no sé? No lo he jugado. 26 headshot tengo. FNG, laser. ¿Qué
las shotguns son secundarias. Ajá. ¿Tienen primaria? No. Offer 2. Sí. Si te la sube para atrás, o yo lo usaba. Ajá, si te la sube. Se la había botado. Este mapa es bueno. ¿Te gusta más? Sí, este es cejadito. Uy, María. Ah, qué clase cabrón se bajó. Campeando. Ay, María. ¿Cómo me mata? Ah, de espalda, espalda. Escribió. Sí, me mató. Los hechos, hacer los challenges. De espalda, siguen matando de espalda. Bravo, hay que intentar de coger bravo. Me cago en la vine. Estos tipos. No puedo llegar a la Bravo. Ese cabrón. Ese cabrón. Martial arts tournaments around the world. And unlike Western boxing, where individual rounds are totaled up to determine the winner, points in Muay Thai are accumulated over the course of the fight. So you don't need to win three or five rounds to be victorious.
Ay, mira lo otro. ¿Está esta gente? Cogí Bravo. El tipo se suicidó, ok. Perdiendo alfa. Perdimos alfa. El martes. Perdimos. El próximo round tenemos que meterle. Sí. Sí, hoy por la mañana. Sí. No. No, yo voy temprano porque por las tardes voy para el gym. No puedo faltar al gym. Sí. Qué vine. Te disfruta, brother. Ahí coge el Bravo. Felipe. ¿Qué tú hablas, Ricardo? ¿No estás hablando? Yo no sé.
Es que Jonathan ve cosas. Cogemos alfa o que está cogiendo alfa. Está cogiendo C. Yo no sé ni cómo yo lo maté. Tengo a diablo, triple. Estamos cerca para ganar. No dejes que coja las banderas. Me cago en la vida, me van a coger el alfa. Otro triple, pero morí. Fuck, hay que coger Bravo. Estamos perdiendo a Charlie. Ay, diablo, que ganamos por 4 puntos. Fue bueno, este fue bueno. Me gusta más hardcore. No se ve bastante rápido. ¿A ti te gusta qué? No. Tengo que hacer 100 headshots. Yeah.
with many other countries, man. That is a fight. You'll find gambling. Even though gambling is generally illegal, it's an accepted part side bets and payouts for the gamblers themselves actually help supplement the purse of the participants. From the promoter on down to the fighters. The gambling. Ajá, la pistola, si no es este. Por cada kill te da más puntos. Esa era la otra habilidad de ella. No, esto no es jungle. Este es nuevo, este mapa es nuevo. Ay, María. Ese es hate glitch. Ay, bravo. Uff. Ajá, se parece así, sí. Ay, María, cómo me mató. Diablo, Sasha como me mató del carajo. Hay uno en el nuestro spawn. Cata ya. Past your bedtime. Securing C. Of course. All locations locked down. Dig in and hold them. No cerca, cuidado. En serio.
Está faca, ganamos. Se va a dormir. Está dando sueño, dijo. Yo no voy a dormir ahí. Tengo que dar prestige. ¿Pero para qué dar prestige? Me estoy quieto. No, hoy no llego. No llego hoy. Son 8 horas, yo creo, en este juego. I can't fucking see. Ave María, qué fucking susto. I'm not sure. De espalda. Te pones tan loco. Lindo, bravo. Estoy usando la machine gun. Sí, es de ahorita. Sí, esa es buena. Es que tú eres lento para moverse uno.
Sí, aquí tomo no. Sí. A ver qué me falta. Un headshot más y termino los 40. Sacarla en oro no está tan fácil. Sí, estoy sacando la primera submachine gun en oro. No, tengo scavenger, lightweight y ghost. Ese es de coger bala. Que flat ya que vendría bien. Move faster for crushing from. ¿Te gusta Seraph? Este es nuevo también. Te lo voy en el beta, a mí me gusta. Ah, bueno. Fucking so. Mierda, a mí no contó. Ya lo de espalda, me tiro para Bravo y me cogen de espalda. Este cabrón. Sigue campeando.
Sí, se pone en la esquina. Serio. Rápido. Pero es bueno. Se durmió. Está casi dormido. Y yo no tratado el mío. Pero de dónde puñetas están, ay. Tiene sueño. Son unos clases en busta aquí. Diablo. Oh, María. Diablo.
coger el browser está haciendo. Ah, este fue. Ah, puñeta, en serio, me tiene que estar jodiendo. Second chances. It's all or nothing. Take it, B. Bravo secure. Man, he was good. Míralo como el cabrón me vio. Haciendo unos clases en buste. Que no entre para terminar esto. Enemy UAV above. That one hurt our reputation. Sí. Cambiar esto para destruir las mierdas de UAV que tiran.
Se lo meto otra vez. Me están llamando. Ahora. Let's go. Secure the objective. Taking Charlie. Enemy has Alpha. C secure. Securing B. Hostile UAV circling. Taking Bravo. Attack deploy used. Danger close. Attack deploy used. Enemy danger attack close. Chopper above. Net call. Hostile Hellstorm inbound. Friendly tac deploy beacon offline. Securing Bravo. Enemies have destroyed your assault pack. Securing B. Hostile UAV circling. Hostile attack chopper inbound. Net call. Hostile Hellstorm inbound. Enemy UAV above.
Round's almost over. Try to redeem yourselves. Securing A. A secure. Losing Charlie. Ah. All locations locked down. Dig in and hold them. Yeah. Taking C. Halftime. Hello. Mission compromised. Try again. Bueno. Yo pensé que tú estabas dormido, ¿no? Yo no tan. Diablo, qué juego malo. Me seguían violando cada vez que exponía yo. El chopper gunner ese. Ah, no, Juan Betillo comimos calzones. Tiene otro Chopin. Ay, María. Me creo que te hiciste la cámara. ¿Qué? Ya, la cámara dice que mamá dice que la cámara no enseña cómo se mueve. ¿Cómo que se mueve? Yo, mira, dice que no enseña cómo se mueve la cámara. Él la apagó, pues yo creo. Diablo. Un poco más y gasto 3 más que en el tipo. Yo no tanto, ¿tú no estás viendo? ¿Dónde estás? ¿Por qué no te ganas de ver? ¿Y cuándo van para el carro? ¿Mañana, verdad? Espera. ¿Y qué van a hacer? ¿Pasear por yeah. Ohio? ¿Van a pasear por Ohio o no? Sala puñeta. Están en cabrona, diablo, qué clase de viola. ¿Aquí? Sí. Sí, no nos dan chance. Enemy hellstorm detected.
A la madre el chopper que me encanta. Dale, prendelo porque si lo apaga te jode. Va a ver Halloween. Lleva el Halloween de 8. Chacha, bajé a poco. Sí. Sí. ¿Te vas a caer mañana? No. Bueno, sí, pero tienes que seguir subiendo de level. Caldera solo para de vacaciones. Ya la he. Pero Chiyoji también. Lo emo, Stefan. ¿Quién, Georgie? La Recon. La Holographic. No sé decirte. ¿No es como el ACOG, la Recon? No va a los pejitos, man, hablando conmigo. ¿Qué? ¿Él sabe que te lo pejo esto? ¿Llegué? ¿Qué tienes que hacer? ¿Dónde? ¿Y es que por qué? Te da a mí, Georgie, estás cansado. Que descargue. ¿Puedes jugar multiplayer? No, no te deja. Ya, yeah, que era muy niña. Sí. Pues tira un juego. ¿De un display? Deploy. Si es que sobrevive. No, por eso mismo no veo esto. Dile que leí el mensaje y sí, no. ¿Quién? Dile que leí el mensaje. Que leí el mensaje que sí, no. ¿Qué? Leí el mensaje que sí, no. Que leí el mensaje. Leí el mensaje. Que entendí que sí, lo que quiso decir. Ay, en serio. ¿Qué mensaje? El mensaje. Ni context, maneca. ¿Qué mensaje, ma? Hostiles have taken out attack deploy beacon. ¿Qué mensaje dice? Taking B. Es un battle royale. ¿De qué? Taking Bravo. Me cago en este cabrón.
Sí, por eso mismo. Ah, mira, pero... ¿Por qué? ¿Podría quedarlo ahí? No, pero no. Ajá. Uy, no puedo matar. ¿Cuál está usando? O sea, la primera es un machingo. Está buena. O sea, que estoy intentando sacar en oro. Tengo que hacer cheat, ¿no? Ahorita voy a hacer cheat. Sí, brega, brega. La fight. Me extraña. Sí. Y allí, y la allí que. Ve allí que si quiere cheat dog. Ella te va. Viste, yo estoy de vacaciones. Mira cómo estoy. Be locked down. En serio. Dile si hubiera llevado a Kirito. ¿Cómo es que? ¿Cuánto está? Ah, no hay. Ay, yo estoy chilling, no ve. Las palmas de Hollywood. Eso. Está bien, papi, te va a morir. Graba conmigo. No te voy a fumar. Losing A. De sincera. ¿Te gustó la pistolita? Location secure. Maintain current posture. No va a colgar. Enemy has A. Ah, qué puto. Si no hablaste con una persona. Yo descargué el juego completo ya. Todo eso. Me colgó. Me colgó. Ya lo negro tu teléfono se pone. ¿A aquí? Nosotros. Es un perk. Se llama Team Link. Puedes ver a través de paredes que nos vea a nosotros. Toma. Ah, me mato el cabrón, pero están mirando. Seguro que no. Ah, maté uno de mi equipo. All locations locked down. Dig in and hold them. Victory's close. Wrap it up and let's go home. Losing Alpha. Ya, ¿de qué vale esto? Enemy took A. No me mató. Ganamos. Tightened by the numbers, just how we drilled it. Esa Bird se parece a la Acorn de Black Ops 1. Ese tipo está en Prestige. Level 30. What the fuck? Sí, el de nosotros, el del equipo de nosotros.
marquen. Utilizing tac deploy. Zone hot. Utilizing tac deploy beacon. Yeah, tú puedes. Se durmió. Esto me está gustando el control este. Por el rest mode. Ya. Securing Bravo. Pues tú caes y busca pistola. Bloodthirsty. UAV standing by. UAV above, commencing surveillance on hostile UAV circling. Ay, madre, que va a secar. Esta UAV de ellos. Destruyelo. Se quedan en esa esquina ese cabrón. Pero se la madre. Utilizing tac deploy. Zone hot. En serio, me está jodiendo. Pues es un Battle Royale. Tac deploy beacon is offline. Están en las casas. Ay, qué clase, cabrón, él está allá atrás. No se ha movido. Lo maté ya. Ay, me mareé un poco, me dio otro triple. ¿De qué? De lejos. ¿De qué chequen? Por ahí. ¿Está lloviendo? ¿No? Sí, estaba lloviendo. No, oh, yo creo. ¿Ah? Yo creo. ¿Va a llevar el Lebo? ¿Lo vas a cambiar? ¿Qué? ¿Lo vas a cambiar? ¿Ah? ¿Vas a cambiar el Lebo? Okay. Ganamos. A pesar que aquel cabrón sigue campeando en la misma esquina. LB, L1.
Barroyer no tiene ese cal bandita. The bandages. Oh, yo le puedo dar prestige. A la pistola le puedo dar prestige, pero no sé cómo. ¿Y este mapa lo llegaste a jugar? Slums. Este es de Black Ops 2. Sí. Let's go. Del 2. En la casa, sí. Y con los mil de escudo los podías poner en el piso para tapar las puertas. Este cabrón que se taking alpha. Enemy took C. Hey, lockdown. As a teacher, attorney, and mother of two, I've lived here all my life. Hey, asa, madre. Who we got here? Looks like we got one of our houses in Las Vegas. Enemy took B. The big boy mansion. Where I don't really want to even call this the big boy mansion anymore, because I know the house is bigger than this. I'm saying this is a big house of 22,000 square feet. This was like the first. No. No? No. No? I mean, I had houses 20,000 before. That's the only house. But this was the first one that you put, like, with... Oh, that I started talking about. It. Yeah. Like, you put it on the map. That's my, Oof. My youngest son. I don't know if y'all can really see. Ah, Maria. My youngest son. This is Ghost. He's 16. Mm-hmm. Got a Mercedes in his nose. That's crazy. I only see the rich on the other side. You know this? This 600 Mercedes. Si puedes, se supone que tú no sepas. There you go. Fuck. Ah, ya lo todo el mundo está en esa esquina. Oh, qué bien. Mi equipo me dio eso. American Airlines Arena 12 years ago. That was the test for Kodo, right? That was top race test?
place. Securing A. Y si tú puedes. Oh fuck. Fuck. Are those new? Are those new couches? No. I feel like they look different than last time. Securing Alpha. I guess it's just been that long since I've been here. Hey, Bruce, can you do me a favor, please? I need for you to look in the storage room in the garage. Alpha lockdown. You need to see that box. Taking Bravo. Ah, pendimos. Oh. No, todavía. Rest and recruit. We have say. To again. Was that kind of crazy seeing? I mean, I remember when I first started coming out here. I mean, your kids were young. They look like babies. What's that baby? Now they're like little grown men. ¿Has visto la serie buena? That's crazy. Secure the objective. Sí. Ah, como él me mató así. Era el circulito. Ay, todo el mundo se va a ir al circulito. Ay, ay. El match no se ha acabado. Me paro a alguien. Oh, the espalda, la gente. It's time to stop, MTV. You used to be dope. You used to be the edgy uncle that we would turn on at night. Charlie. You used to burn down your fucking houses. Yeah, diablo. Used to go fire. Yeah, diablo. Me acaban de matar, amigo. Saint in comparison. The video is called Real Life People. One of the most racist rappers videos I've ever seen. Me as a white man, I am so proud of the video. There's only one thing that properly react to this video. Fuck! In the white man. ¿Qué es eso? El fucking pejo. Diablo, o sea, nada más ese pejo me mató dos veces ya. ¿Todavía está vivo? Yo le disparé como dos veces.
white guy? It's about to be a new year. And there's a few things you think you could do a little bit better in 2017. Alpha secure. Just a jazzy fresh hip cool song to notify you guys if you're watching a jazzy hip cool youthful cool ass video from MTV News. Oh my god, tengo los controles de Lembo en mi mente. Ya sea la madre. Y me mata otra vez. Diablo. 24. ¿Qué hiciste tú? Buena. ¿Esta hora te gusta? El juego. Sí. ¿Qué es eso? Use a gun. Kill an enemy. Steal damage. Where's the flavor you guys are accusing me of having? It's like, yeah, fuck you, man. You get defensive, because it's like, why are you talking shit? I didn't do anything. Fuck you. But, and what the fuck did MTV become BuzzFeed? Who at MTV was like, you know what people love? Hey, Calibre. More like BuzzFeed. Everybody loves BuzzFeed. What the fuck, dog? Also, I am available for children's and cameos and white face. I do public speaking. En la pantalla, la jiva a la izquierda. Guys, I'm all over the place. Pues 12. So please don't think that I'm just like a hug. If I take off my white face, will you still love me? Also, Blue Lives Matter isn't a thing. Talk to a bull. Right? I mean, damn. They want bull. Yeah, that's it. What he's trying to say is that Blue Lives Matter is not equal to Black Lives Matter. Because you choose to be a cop, and you can quit being a cop anytime you want. Unlike being black, you cannot quit being black. Is what he was trying to say, which is an interesting point, but because Llegaste 7 de 10. Like, hey, I'm a token fucking black guy that the white person who made this video threw in to make it look diverse. I do bar mitzvahs, by the way. Yeah, yeah. Please call me. Do you think he's going to be a shirt or the stylist, the director of this video? Taking Charlie. It's in him. It's in him. Charlie, sure. Stop bragging about me. Oh shit. Cogí bravo. No, todavía. Hola. And yeah, she's black, so of course she cares about black issues. I'm talking to you, Fox News. Feel free to take Kanye with us, though. You guys can have him. No, todavía. So let me get this straight. In a video talking about how racist white people are, you suggested excommunicate one of your own kind for meeting with the president-elect. That is the most backwards, most fucked up thing ever. All you guys, all you white people, you can keep Kanye. Because he met with the president. And now we don't want to. ¿Qué carajo yo hice? Fuck white people. Why am I talking about white people like a group? It's so bizarre. I've never done this before. Where it's like, oh, us white people.
It's fucked up, but they did it. They like put me in this mind frame where it's like us and them. I have never thought about it just like, oh, I'm a white person. Us white. Like, it's fucked up. They're fucking with my brain. It's not supposed to be like that. Nobody who has black friends says that they have black friends. I have black friends. I have a ton of black friends. Just because you have black friends doesn't mean you're not racist. You don't be racist with black friends. Yo, what the fuck, dude? What am I gonna do with all my black friends now? That's the only reason I was hanging out with them. Man, I thought I was hanging out with my black friends the whole time because I actually liked them and had a fucking friendship with them. It turned out I just didn't prove that I'm not racist. We know nobody's perfect. Ugh. Do a little better. No, some of you guys do a great job. Some of you don't. Yeah. Because 2016 is bad. 2017 can't be worse than this, alright? This is bad. Yeah, man. 2016 was a shit. What was it? I recall all the really obnoxious things that happened in 2016. Among Us what? Is that the harassment? Is that what you did when you said that to me? Why would you say that to me? Like, you and sí. White male, that's my first strange trip as a man spreader. I just feel like a monster already. How can you do this every day without being conscious of it? How can you sexually harass me? How dare you! How dare you! Disgusting! Disgusting! You fucking selfish, dumbass idiot. You're gonna be a gawker. What is it between their legs that's so important? Ay, oh, María, ni lo mate. Enemy UAV above. Perdone, amiga. Oh shit. When every alt-writer that was subscribed to us was shitting on me for being a fucking libtard for calling out Joe Salads for his racist black social experiments, okay? I'm just calling it like I see it. These guys are fucking racist, Joey Salads is fucking racist, and I'm in white. Oh what shit. Does that leave me? I don't know. I do kids shows. Please fucking hire me. Thank you so much to Dollar Shave Club for sponsoring this video. Ooh, otra vez. Dope ass, close ass clean. You're one of the best shits I've ever had in my life. That's a new look for me. All new members who want to buy this $1. No risks, no shipping. Click the link in the description. Dollar Shave. ¿Te gustaba Pistolita? You're gonna be jamming and slamming just like the big ones. That is really shave, Commander Riker. Está buena, está buena. You like my facial hair? Okay, locked down. Taking control. She hates the haircut, but she loves the close shave. Enemy took Charlie. He also okay, sells nigga. Shampoo and body wash that will make clear. Taking B. Bravo. ¿Qué fue así? Dale, nigga. Dale. Sí. No canso, nigga. Oh, what the fuck? 2017, and I am down. Yo, what's up, your boy KSI? Ola G, that beat. I'm out here in LA doing bits, guys. Alright, so what are we doing today? Today, we shall be buying some expensive shoes in LA. We're gonna be going to Fly Club and all the random shops to pimp out my shoes. Oh. Your boy is gonna get a paycheck after that fight, so we're gonna spend a bit of that, guys. Alright, let's get to it. Good paycheck, no cogió chavo de hecho. Oh, okay. Dice cómo me viven.
Chacho, sí. Después se ponen en la esquina. Crouch. Mira ese. Esa pistolita. No, no los dejo. Como tiene buena conexión, no sé por qué diablo. Hacienda. Y este mapa, ¿te acuerdas? Hacienda, no es este, Es otro, parecido a este. De Blanco 1. No ha salido. Salió Summit dos veces, pero Fire Range no salió. I've never seen a Lucky Charms.
Chong. These showcase Alpha Lockdown. Venomous or enemy took C. The Yeezy Boost 350. Yeah, the obviously very comfortable. The texture, unreal. Enemy took B. Polo shoes. I thought it would fit well with my disgusting fashion. Oop, what's in the box? Ah, me lo ha campeando ahí en bravo. Del carajo mataron a uno. Ah, María. Chacho, sí, se meten ahí. Mira, ese es el glitching desde el carajo. Adapte, bueno. Charlie.
I have not, no qualification. C secure. That's the truth. PW, UAV. Enemy has A. Yeah, enemy UAV above. Está jodiéndome. Este cabrón. Diablo, Bay Nation, ¿no? Ay, María. Que me coge bravo la mala. She's finally off her period. The parts for eyes. This is gonna be a wild ride. Have a look. The Yucha. Losing B. So here's what I love about you watch this content, you expect a twist, punchline of some sort. Lost you know, Bravo. Es alguno de ellos, como dos o tres que le gusta estar campeando. No, no es broma. Pero será cabrón. Será cabrón. Perdiendo Bravo. Yo creo. Pero ese cabrón pejo. Me lo maté. Jode con cojones. Okay, when your friend is a virgin, we'll bring him to the bathroom. You expect a kick. So
some sort. Maybe he doesn't get laid. Something funny happens, right? Maybe it's his sister. Maybe he's her Karen and just wiping her butt. Who knows? Lots of possibilities. Let's see what happens. It's as good as ours. Keep it tight by the numbers. Ese es el hermano, me está viendo un video y sale esa música. Ay, María. How did it go? Ay, María. No sé ni cómo lo maté. Sí. That was months ago. Tiré balas ahí cerca a ustedes. Now he's moved on to YouTube, and the bar on YouTube is lowering every day. La mierda. Which is essentially just a competition for the most clickbait thumbnail title, because all his videos are just completely pointless vlogs, right? Each video is not different than the other one. It's just a matter of clickbait. They lower the bar on the whole platform. Somehow they're all getting streaked with tens of millions of views on every video. My girlfriend shows her nipples on camera. Take for example this video of her strap broke off. This part doesn't even appear in the video. They just set this up for the thumbnail. There's no scene where she's pushing.